¿Qué tal, brothers y amigas? Estamos aquí en un nuevo video para el canal. Estamos aquí de vuelta después de 9 meses, así como lo están escuchando, 9 meses de inactividad. ¡No se muera, Shifu, por favor! ¡No estoy muerto, idiota! En nuestro canal de YouTube de Simon Gamer, en el cual hemos llegado a la caída de 1310, bueno, 1309 es para ser exactos, suscriptores. ¡No, ni merga! ¡Ni merga, güey! Cuando me fui tenía 1350, pero bueno, no importa, porque para eso estoy de regreso, para volver a activar mi canal. Así que vamos a ver un poquito de noticias de Fortnite, vamos a ver Minecraft, vamos a ver si agregamos nuevo contenido para poder ayudaros en sus videojuegos favoritos. Pero el contenido principal, Ya, cabrón, hable bien. Sí, ya, perdón. Estoy emocionado porque después de 9 meses estoy aquí de vuelta. Y lo peor de todo es que mi último video de 9 meses fue un video de 40 segundos. Lo cual era un short de un video antiguo que tengo junto a un viejo amigo. Bueno, unos viejos amigos. Pero bueno, les voy a explicar un poquito conciso el por qué fue mi retirada de YouTube y ahora sí ya vengo de regreso, a ver si puedo darle con todo. Voy a intentarlo porque la verdad estoy, como lo digo, estoy estudiando en la universidad, así que no creo tener mucho tiempo, pero daré otra vez, intentaré darlo todo como antes, a ver si recuerdo cómo hacer miniaturas. De hecho, ya ni me acordaba mi saludo, pero ya logré recordarlo, la verdad. No marches, esto es milagroso, no pasan ni las rosas de Guadalupe. Estaba ahí diciendo, uy, ¿cuál era mi saludo? Era como el de Vegeta, no. Y dije, ah, no, ese es mi saludo, ya me acordé. Me puse a ver un video antiguo y dije, ah, este era mi saludo. Así que bueno, chicos, estamos aquí de vuelta y me gustaría decirles que pueden usar el código SimonGamer en la tienda de Fortnite por si les interesa. Y de paso vamos a ver qué vamos a hacer hoy día. Pues bueno, les voy a explicar por qué me retiré. Mi retirada fue porque, a ver, temas personales un poquito, estaba decaído. Vaya, eso explica muchas cosas. No tuve mucho tiempo, la verdad. Muchos problemas personales, así, externos. Pero bueno, he aprendido muchas cosas, la verdad. Como nunca se confíen de nadie, no se confíen ni en su propia sombra. Dime algo que no sepa, tonto. A menos que la persona sea buena, no se confíen tanto. Por ejemplo, yo me confié mucho de una persona con la cual yo llevaba 8 años. Y de hecho, un extraño. Me duele aún que me haya dejado así, porque sí, pero bueno. 8 años de amistad que fueron prácticamente tirados a la basura. Eres mi hermano, Anakin. Me duele, sí, pero bueno. Tuve mucho tiempo para reflexionar, ya reflexioné. Esa persona me dejó con 2 buenos amigos que aún me sigo hablando con ellos. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Pero bueno, fue una parte vital de mi vida, así que siempre decidan y escojan bien a las personas que los rodean, eso sí. Es un pequeño consejo que les dejo. No todos son buenos, pero tampoco no todos son malos. Por ejemplo, yo soy, creo que, demasiado bueno, y a veces por ser tan bueno soy tan pendejo. Estás bien pendejo, bien pendejo. Por eso es que hay casos que se aprovechan de mí, pues. Pero bueno, para eso estoy. Porque YouTube lo usaba como un método de desahogo. Y pues bueno, qué mejor que volver a esa plataforma que me vio crecer prácticamente desde el 2016-2017. Eso es parte de crecer, Tim. He estado haciendo directos en Twitch, eso sí, con cámara o sin cámara, de Fortnite. He hecho algunos sorteos también de bailes, skins también. Por si no me siguen en Twitch, twitch.tv/SimonGamer. De hecho, ya mismo voy a hacer dentro de un mesecito por ahí. O por mi cumpleaños, que ya mismo es. En una semana y media.
Voy a hacer un sorteito de voy a ver si hago una skin de 800 pavos, así como creo que va a ser el cuarto o quinto sorteo que ya hago en Twitch. Pero este sorteo también lo voy a expandir un poquito para YouTube, porque en YouTube no he hecho sorteos y cuando los he querido hacer no he podido, porque no puedo dar, por ejemplo, cuando quería hacer los del pack de inicio, no pude hacer el pack de inicio porque no se puede regalar. Entonces, bueno, tengo que ver qué puedo hacer y todo. Y es por eso que estoy aquí tratando de regresar, tratando de darlo todo por mí. De hecho, el día de hoy voy a subir dos videos y aunque tenga clases de noche, pero voy a tratar de subir dos videos. Así que eso. Aunque la vida les golpee, sigan luchando. Con honor hasta el final. Porque así es la vida, llena de obstáculos. A veces unos son fáciles, otros son difíciles, pero tienes que aprender a esquivarlos. Y este es mi momento para poder esquivarlos y regresar a esta plataforma que tanto quiero. Y no voy a dejar que el orgullo ni nada me impida, ni el diálogo de otras personas me impida continuar aquí. Por eso es que estoy regresando y espero que aún tener la audiencia que tenía antes, aunque no creo, pero yo les agradezco mucho por haberme acompañado, las personas que siguen, las personas que me acompañaron aquí, que me continúan al lado mío, apoyándome, dando porras, dándome buenos ánimos, ¿no? Y es por eso que, pues bueno, estoy de regreso y Simon ha regresado. El regreso de Simon ha comenzado. Ah, por cierto, tengo un nuevo micrófono, así que no sé qué tal me estén escuchando. Así que eso. No olviden, y si no me lo olvido, yo me despedía de los videos de la siguiente forma. Bueno chicos, no olviden darle like, favoritos, suscribirse si no están. Y hasta la próxima, luperos. Adiós. Ah, no me olvidé, ¿eh? Nos vemos en el siguiente video, que me pueden dejar comentarios de qué contenido les gustaría que suba para no estancarme en YouTube, porque la verdad es que sí estoy estancadito, ya van a ser bastante tiempo y no he subido suscriptores ni nada, pero necesito subir un contenido que sea entretenido, de apoyo. Por ejemplo, puedo subir algo que les sirva, tutoriales, cosas así, videojuegos, ustedes me dicen. Pero yo trataré de ver lo más pronto posible qué contenido subir. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Like, favorito, suscríbete si no están. Y hasta la próxima, gruperos. Adiós. Un gusto volver con ustedes.